¿Qué onda? Aquí en el correo dejando un paquete de cómics. Me gusta hacer todo el viaje al Palacio de Correos. Aparte de que es un edificio padre, pues no sé, me aseguro de que el paquete se vaya bien. Bueno, eso es todo. Saludos. ¿Qué onda? Hoy es el día 4, me parece, pero hoy tuvimos que interrumpir el proceso porque estoy desarrollando otro cómic. Este es un cómic para Televisa, que es un cliente que he tenido a través de los años. Entonces, pues sus cómics no pueden esperar. Hay que hacerlos y hay que poner pausa en todo lo demás para desarrollarlos. En este caso, bueno, no puedo mostrarles demasiado, pero bueno, estamos haciendo un cómic de Cristóbal Colón. Entonces, bueno, más o menos. Sigo en la cuestión de hacer el layout. En cuanto a este cómic esté listo, voy directo a eso y pues ya sería donde empieza el maratón de hacer las páginas. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy está complicado. Hoy nos entregan los cómics para la mole. Entre ellos está el Val 3. Y bueno, no voy a poder ir por ellos porque tengo varias cosas agendadas. Entonces, bueno, ese es un pequeño problema. Pero pues esperemos que nos vaya bien. Y este es uno de los videitos, digamos, antes de la tormenta. Gracias. Hola, aquí estoy en las instalaciones de la mole antes de que empiece. Empieza mañana y esta es otra pausa a no poder avanzar el cómic porque pues hay que venir a la convención, pero eso no es malo, al contrario, es muy bueno porque pues es la oportunidad de vender los cómics. Esperamos que nos vaya muy bien, nos ha ido muy bien. A ver qué onda. Bye. Hola, estamos aquí en la mole, día 1. Esperemos que nos vaya muy bien. Solo quiero saludar antes de. Estamos en el estacionamiento. Y pues aquí los comiquitos. Bye. ¿Qué onda? Acaba de terminar la mole. Nos fue muy bien, vendimos muchos cómics, sobre todo el Val fue un éxito, le fue bastante bien. Y justo hoy estuve haciendo cuentas y me di cuenta de que ya tengo el Val 1, ya tengo el Val 2, tengo el Val 3 y apenitas el Val 1 está a punto de ganar lo que costó imprimirlo. Tal vez para una persona que no hace tantos cómics, pues a lo mejor no puede imaginarse, digamos, cuál es la ganancia real de hacer un cómic y dedicarse a ello. Bueno, yo tampoco lo sé muy bien, pero pues es caro, es mucho, porque tienes que pagar por más cantidad de cómics de los que vendes realmente. Y el resto de los cómics que quedan, pues es una especie de inversión a largo plazo o a corto plazo o al plazo que sea, pero es claro que el gasto inicial, pues es alto, es una cantidad de dinero que pues se considera una inversión. Ajá. Entonces el Val 1, a pesar de que tiene ya una cantidad de tiempo que lo terminé y que se tiene el impreso, pues apenas va a alcanzar a pagarse. La lógica inmediata de esto, y es lo que quería que quedara en evidencia en video, es que uno empieza un negocio de cómic o a vender los cómics o a los títulos, uno empieza en números rojos. Ajá. Si quieres, no lo veas con el concepto de dinero, sino velo por unidades, es decir, si hay al principio 500 cómics y tú vendes en un evento 20 o 30 o 50,
Pues esos son números rojos, realmente no es ganancia. Ajá. La ganancia va a ser cuando el costo de los cómics que vendes pague por completo lo que costó imprimirlos. Por eso hay que checar, pues, que un cómic, bueno, en mi muy particular forma de verlo, no debería ser tan barato, porque imprimir es cada vez más caro. El papel es más caro, escasea un poco más, la tinta es más cara, sobre todo si utilizas materiales de fuera, no de México, sino importados. Entonces, es difícil de competir contra, por ejemplo, cómics de Televisa, por decir algo, que además de que son bien baratos, son a color, con un chorro de páginas, con personajes conocidos. Y yo no tengo el alcance de imprimir 100.000 o 150.000 ejemplares, porque a lo mejor me saldrían muy baratos, porque son muchos, y si tú pides imprimir muchos, te hacen como que descuento. No, pues ni siquiera tendría dónde guardar tantos cómics. Entonces, no puedo tener esos alcances. Yo tengo que imprimir poquitos, pero imprimir poquitos es proporcionalmente muchísimo más caro, ¿no? Además de todo, por ejemplo, Televisa paga sus cómics de la publicidad. Y la publicidad, digamos, te pueden dar por un anuncio de una página, un cliente, no sé, digamos, 80, 90 mil pesos. Ajá. Entonces, si tú en tu cómic tienes, no sé, 5 anuncios, pues ya está pagado el cómic si eres Televisa. Es decir, no necesita Televisa finalmente vender los cómics porque ya ganó dinero por la publicidad. Pero mis cómics, neciamente tal vez, no tienen publicidad, no tienen apoyos, no tienen patrocinios, no tienen apoyos o becas o algo. Entonces lo que yo gano lo destino a imprimir y después hay que pagarse los eventos que cubren la gente que a lo mejor pudiera interesarle el cómic. Entonces, bueno, es un arduo camino. El Val 1 es de hace 2 años. Ajá. Y probablemente le lleve 2 años y medio por fin generar ganancia. Al 1, son 4, ¿no? Entonces, tal vez la ganancia real de toda la saga pues se venga dando años después. Entonces, bueno, no es una queja, más bien te lo comento porque creo que puede ser de interés. Ajá. Y bueno, porque estos videos son una especie de bitácora para evidenciar todo esto. Bueno, muchas gracias. Hola. Aquí platicando un poco más del Val 3. Algo que ocurre es que por los muchos trabajos que tengo, porque pues doy clases, soy freelance, luego hay que ir aquí, allá, etcétera, pues viajo mucho por la ciudad, utilizo mucho el transporte público, metrobús, metro, taxis, caminar, lo que ocurra primero. Pero me gusta bastante hacer eso porque aunque pareciera que no, cuando hago cómics y los estoy escribiendo, leyendo o algo, pues me gusta mucho pensar en ese ambiente de ciudad ruidoso, lleno de edificios donde puedes descubrir cosas, tomar un camino que no habías tomado antes, descubrir un buen lugar para comer, como ahora que estoy comiendo, o no sé, sorprenderte de la vida diaria. Entonces, justo pensando en el Val 3, como hago con todos los proyectos que hago, pues tomé un camino distinto, traté de ir hacia otros lugares que no había ido y pues disfrutando la ciudad, aun con todos los problemas que siempre tiene. Y pues nada más, quería que quedara en video. Gracias.